Todos sabemos que tú eres una figura increíblemente conocida, querida y popular aquí en el exilio cubano. ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde tú vienes? ¿Tu origen, tu familia y lo que has hecho durante toda tu vida? Chico, mi origen es, nací en Holguín, de la familia Avilés, que tenían la orquesta Hermanos Avilés, que la fundó mi bisabuelo, el general Manuel de Jesús Avilés Urbino, director de la banda del Estado Mayor de José Antonio Maceo y Grajales, quien fuera el que hizo la letra y música junto con Perucho Figueredo del himno invasor y del himno nacional, de la clínica Hermanos Avilés también. Vaya, nací de una familia, vaya. Vine para La Habana a estudiar. Estudié en La Habana, llegué hasta el Instituto de La Habana al primer año de bachillerato. Y en las luchas, ya tú sabes, a mi padrino, al doctor Rolando Maferreri Rojas, mi padrino, vuelvo a repetir, mi padrino, porque aquí hay gente que tienen padrinos, hijos, y fueron apoderados de mucha gente y tienen miedo de decir de quiénes son. No, yo lo digo, el doctor Rolando Maferrer Rojas era mi padrino. Y ahí me inicié con él, con la lucha contra aquellos que le decían los tigres. Los tigres. Combatí, fui al combate de Pino del Agua, combatí en Ubero. Un momento, vamos a echar para atrás, dime, regresemos. ¿Dónde combatiste? Combatí en el Ubero, el famoso Ubero. El famoso Ubero, en Pino del Agua y en Chivirico. Tuviste en la fuerza septembrista, ¿no? Contra los guerrilleros, contra los rebeldes. Contra los comunistas. Los comunistas, ok, perfecto. Tuviste en esos lugares especialmente históricos. ¿Cómo es? Alegría del Pío. Alegría, caminé por ahí, pero no tuve. No tuviste. Entonces, continúa. Entonces, en La Habana, ya tú sabes, en la política, ¿entiendes? Estuve presidente de la Juventud del PUR, Partido Unión Radical, que el presidente era Santiaguito Rey Perna, ministro de Gobernación, y Rolando Modesto Maferrer en Oriente. Entonces, fui presidente de la Juventud en La Habana, ¿entiendes? Ahí vaya, en la lucha en contra de esta gente siempre para que no llegaran al poder. ¿Me entiendes? Y después caí prisionero. Ajá. ¿Tú me entiendes? ¿Pero cuándo tú caes preso? Vamos allá, que yo lo conozco. El 13 de agosto del 59. ¿El 13 de agosto del 59? ¿Por actividades? Contra la integridad y la estabilidad de la nación. 100 que se llama. Contra la estabilidad y la integridad de la nación. ¿Cuántos años estuviste preso? Bueno, la primera vez, Ale, 18. Entonces nos soltaron, vaya, y ahí va, volví a caer. Y entonces a los 2 años que caí, tuve la suerte y desgracia a la vez, porque perdí mi juventud en la prisión. Y al llegar a este exilio, no me pesa lo que he hecho, ni me pesa lo que estoy haciendo, porque vuelvo y te repito, me siento orgulloso de mis raíces cubanas del 95, como mi abuelo y toda mi familia. Me siento orgulloso de eso, y del general Antonio Maceo y Grajales, de Calixto García, de Juan Gualberto Gómez, de todo eso, patrio, me siento yo orgulloso, ¿entiendes? Porque son nuestros guías, nuestros faros en la libertad de Cuba. Yo, la primera vez que oigo hablar de Venturita fue en una famosa huelga de hambre que se hizo en la Embajada de México. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Bueno, cuando cayó la huelga, ¿por qué fue la huelga de hambre? No me recuerdo bien, fue contra Castro y algo. Vaya, era sobre esta muchacha que vino, que era enfermera, y los hijos que los deportaron para allá, para México, y querían mandarlo para Cuba. Sí, cuando Quintana Roo, fue cuando en Quintana Roo. Cuando Quintana Roo, fue cuando eso. Y entonces metimos una huelga de hambre ahí, Jorge González y yo, ¿me entiendes? Y varias gente ahí. ¿Jorge González Bombillo? Bombillo en paz descanse, no, este es otro. Hablar de Bombillo hay que lavarse la boca. Bueno, una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuándo, yo sé que tú eres muy amigo, hermano de José Barona, Rocky Barona, cuándo tú entras en esta cruzada que tenemos con el intercambio cultural? Yo, ¿desde el principio? Desde el principio yo estoy en todas. Porque vuelvo y te repito, aquí quedamos una sola persona del exilio histórico, que sea yo, y sigo representando al exilio histórico hasta que nos muera. Tu nombre completo, Ferrer, el nombre completo. Enrique Ferrer Llero, expreso político. Enrique Ferrer, expreso político, y que estuvo en la UMAF.
Villa Granadillo quiere saber su opinión acerca de estos dos únicos artistas cubanos exiliados que han hecho declaraciones muy fuertes, pero muy fuertes, sobre los artistas oficialistas de Cuba. Incluso el señor Paquito Rivera dijo que los artistas cubanos son unos pendejos y no van a contribuir en nada en la libertad de Cuba. Falara muy fuerte, dicho por Paquito Rivera. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, estos dos artistas que estoy aquí señalándole son dos artistas que han tenido, los únicos y pocos que han tenido moral de estar aquí en el exilio. Porque tienen moral, no son comunistas, no son vendepatria, como todos los artistas esos que vienen a recaudar dinero para apoyar a que le den golpe a las damas de blanco. Y desgracia a la disidencia pacífica que está dentro de Cuba. Ferrer, es una cosa interesante, pero las palabras de Paquito Rivera es una crítica a su propia gente del exilio, a sus propios artistas exiliados, que no hacen declaraciones fuertes cuando es necesario. ¿Usted no cree que él se puede convertir en una especie de símbolo que da un aldabonazo en la conciencia de sus compañeros del arte y de la profesión artística? Si todos los artistas que están aquí en el exilio hablaran y dijeran la verdad del contenido que tienen, fueran otra cosa. ¿Por qué tienen miedo aquí en el exilio? Y si tienen miedo, ¿por qué están aquí y no le van a tocar a Fidel Castro y a los cuatreros esos que están en Cuba? Muchas gracias.